Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quiero iniciar esta participación dándole la más cordial de las bienvenidas al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. En verdad que, obviamente, el orden del día hacía que su participación fuera al final. Pero aquí en su bancada, señor presidente, no se reconviene ni al mismo maestro de ceremonias, sino solamente se le dan algunos consejos para que en la próxima reunión no se vuelva a equivocar. De tal suerte que hoy nos sentimos sumamente agradados con su presencia. Quiero saludar no nada más a las diputadas y a los diputados de nuestro partido, sino también a las diputadas y a los diputados del Partido Verde Ecologista de México a través de nuestro amigo el diputado Arturo Escobar y Vega. Como también, además de al doctor César Camacho, agradecer que siempre nos ha acompañado la secretaria general de nuestro partido, Ivonne Ortega. Seas muy bienvenida, Ivonne. Los saludo a todos ustedes a través de nuestros dos distinguidos vicepresidentes de la Cámara de Diputados, tanto don Tomás Torres Mercado como don Francisco Arroyo Vieira. Y todos nuestros amigos vicecoordinadores de la bancada, tanto Carlos Aceves, Manuel, Gerardo, Héctor y Marco, todos ellos, junto con los diputados y las diputadas de esta 62ª legislatura, han ayudado a construir un monto de reformas que ha distinguido esta legislatura por encima de cualquier otra que hayamos conocido. Y la verdad, lo hemos dicho, pero hay que reiterarlo, nada hubiera sido posible si no es que al frente de la presidencia de la República nos encontrase a un hombre visionario que ha dispuesto lo mejor de sí mismo y de su equipo de trabajo para hacer planteamientos que se consensan primero con las principales fuerzas y posteriormente se ponen a la discusión, disposición del Congreso, en donde han fructificado reformas que hacen la diferencia de un México de ayer y un México que pensamos construir hacia el futuro. En verdad que cada día nos damos más cuenta que sin ellas sería más difícil el poder enfrentar esta situación en la cual, sobre todo lo que son los cambios en el mundo y la caída de los precios del petróleo, nos obligarían a tener un recorte mucho más allá de lo que hace unos momentos ha anunciado el secretario de Hacienda y Crédito Público, de cerca del 0.7 del Producto Interno Bruto, cerca de un punto del Producto Interno Bruto. Recorte que estoy seguro podremos platicar con el secretario de Hacienda dentro de unos momentos. Es obligado ante la misma situación. Lo raro sería que un gobierno responsable como el del presidente Enrique Peña Nieto no dispusiera lo necesario para poder enfrentar la situación de carácter mundial que se está viviendo. Pero déjeme decirle algo, señor presidente de nuestro partido. Esta Cámara de Diputados tiene una composición plural, como es natural, en donde la primera mayoría, junto con nuestros aliados del Partido Verde Ecologista fundamentalmente y del PANAL, han logrado más que una conjunción de números para que las cosas buenas sucedan en el Congreso,
un trabajo político que hace que esta mayoría legislativa no radique de ninguna manera más en el número de su composición, sino en la calidad de su composición. Y esa calidad de la composición, que viene a ser todavía más firme por la fuerza de sus argumentos. Y esa es la máxima que se ha seguido. Calidad de la composición de todas y todos ustedes, la fuerza de los argumentos para poder construir los cambios verdaderos en este país y guiar un quehacer parlamentario que tiene como eje fundamental la negociación política, que nos permite entonces incorporar, cuando ha hecho falta, muchas de las ideas de los compañeras y los compañeros diputados, que estoy seguro deben de ser tomadas en cuenta. Solo de esta forma hemos dicho y seguimos manteniendo, podemos seguir haciendo política, política parlamentaria y política democrática, como nos exigen los nuevos tiempos. Es que es así como hemos hecho posible que este espacio legislativo sea el mejor lugar donde se expresen cada una de nuestras opiniones y se escuchen también los disensos, los legítimos disensos de todos aquellos que componen esta legislatura plural, pero que la hagamos en armonía, con respeto y sobre todo con disposición a poder enriquecer muchas de las propuestas originales que se han conocido en el Parlamento. Nosotros, señor presidente, nos sentimos siempre muy orgullosos, no nada más de pertenecer, de nuestra pertenencia partidaria, sino de lo que es la fortaleza de un partido y, sobre todo, lo que es la esencia y el espíritu de una organización política que sabe que su mejor momento está cuando los planteamientos que se hacen a la ciudadanía son aquellos que le permiten vislumbrar un mejor futuro para ellos y para su familia. Su presidencia, mi querido amigo doctor César Camacho, es motivo de orgullo para los priistas. Ha hecho un trabajo impecable. Ha permitido ordenar los difíciles momentos en donde existen muchas y muchos que tienen méritos para participar y donde tenemos que resolverlo con uno de ellos momentáneamente para que encabece una candidatura. Pero se ha hecho abiertamente, se ha platicado con todos, se les ha convocado a que lo hagamos juntos, a que reconozcamos que nuestra fortaleza está en la calidad y en la unidad. No podría ser distinto. Y es así como hemos visto surgir candidatas y candidatos a puestos de elección popular, sobre todo en estas contiendas, 9 contiendas que tendremos en donde se renuevan gubernaturas. Ha tocado también, y estoy seguro que esto es en referencia a su calidad y a su popularidad, el que uno de los nuestros también participe. Y hoy agradecemos que, no obstante que se encuentra con licencia, haya venido con nosotros a esta inauguración a nuestro amigo Alejandro Moreno Cárdenas, quien orgullosamente nos representará en Campeche. Alejandro Moreno Cárdenas ha hecho un trabajo impecable en la presidencia de la Comisión de Gobernación. Estoy seguro que lo hará ahora en campaña, generando un gran programa de gobierno y posteriormente triunfará como gobernador de Campeche. Bienvenido, mi querido Alejandro.
pronto, en cuanto sea electo, será don Alejandro y dejará de ser Alito. Señor presidente del PRI, hoy nos encontramos en un momento en el cual, al terminar las otras participaciones, habremos de empezar a construir nuestra agenda legislativa. En verdad que lo que hemos hecho en los últimos 2 años, junto con nuestras amigas y amigos senadores de la República, nos llena de orgullo, pero también nos asegura que hemos caminado la ruta correcta. Pero hacen falta todavía más cosas. Y esta legislatura y su calidad no estará cejando en su empeño de seguir poniendo lo mejor de sí mismo para acompañar al presidente de la República y sus reformas que nos permitan construir ese México distinto con el cual nos comprometimos desde nuestras campañas en el 2012. Habremos de pulir, perfeccionar y sobre todo estar listos para legislar sobre temas importantes que son el dar el gran paso de poder legislar alrededor de lo que son los límites de las deudas en los estados y los municipios. Con una visión de cómo apoyar en más a las entidades de la República, de ninguna manera en sancionarlas más debido a sus precarias situaciones económicas que en algunos momentos han vivido y que les han obligado a suscribir esos endeudamientos, pero ordenarlas, llevarlas a un mejor destino es obligación y para eso está la ley. Habremos de construir una reforma en ese sentido. También la bancada del Partido Revolucionario Institucional está lista y ha hecho la aportación de sus mejores ideas, comentarios para integrar este llamado Sistema Nacional de Integridad, que es lo que algunos denominan como Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí lo que buscamos es que se reconozca que tenemos que fortalecer instituciones, porque las grandes reformas que hemos llevado a cabo al lado del presidente Enrique Peña Nieto no han tenido un eje distinto, que es crear las nuevas instituciones del México moderno. Y es así como las hemos visto surgir, algunas como órganos autónomos y otras como fortalezas de las viejas instituciones. Aquí en este sistema lo que estamos planteando es que nos reconozcamos en el mismo, que reconozcamos que es necesario tener una auditoría superior de la Federación mucho más fuerte, con mayores facultades para poder hacer la vigilancia, tener una Secretaría de la Función Pública también con mayores facultades para tener mejores intervenciones en la prevención de cualquier desviación. Darle también al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa nuevas facultades y atribuciones como para convertirse en un tribunal administrativo y de cuentas, que haga que se rindan las cuentas a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos. Y construir, como lo hemos hecho ya con reformas constitucionales, una fiscalía anticorrupción, que sirva entonces para hacer las veces de esas cuatro patas de una mesa, en donde se ponga de manera sólida nuestra voluntad y compromiso de manejar los recursos públicos con impecable probidad. México lo merece, los mexicanos nos lo exigen. Y las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional habrán de hacer su trabajo en ese sentido. Tenemos compromisos también para poder fortalecer algunas otras áreas que son necesarias. Habremos de ver cómo le damos a México una moderna ley de aguas nacionales. La Cámara de Diputados está lista también para acompañar en su trayecto
a las senadoras y a los senadores del PRI y del Partido Verde Ecologista en su responsabilidad de tener una ley general también de transparencia que acompañe todas estas disposiciones. Y, ¿por qué no? El PRI y el Verde, señor presidente, han puesto especial referencia en observar lo que lamentablemente sucedió con algunos ahorradores de FICREA, que se han sentido defraudados. Y justamente han pedido a los diputados del PRI y del Verde nuestra intervención. Y hemos creado un grupo de trabajo, presidente, porque sé que usted y la secretaria general han estado muy atentos a lo que está pasando. Y ese grupo de trabajo es plural. Lo hicimos en la comisión permanente y está a punto de terminar con alguna propuesta. Y la propuesta irá sobre una ruta en donde participemos todos los partidos políticos, pero donde se ha dispuesto con un equipo de trabajo en donde por el PRI participa nuestro amigo Héctor Gutiérrez, que revisemos la ley de ahorro y crédito público y que en ella dispongamos lo necesario para que nunca más eso vuelva a sucederle a ningún ahorrador mexicano, pero que también atendamos la circunstancia de los que ya sufrieron ese fraude por parte de aquellos que irresponsablemente estuvieron al frente de esta casa de crédito. Podría seguirle comentando muchos otros compromisos que pensamos hacer en esta reunión plenaria, pero solamente quisiera concluir dejándole a usted, señor presidente de nuestro partido, el compromiso de sus amigas y sus amigos de seguir trabajando, construyendo al lado del gobierno del presidente Peña un México mejor, un México más moderno y más comprometido. Cada una de nuestras diputadas y cada uno de nuestros diputados, bueno, de los que todavía no nos han dejado, porque hay varias de ellas y varios de ellos que han solicitado licencia para ir nuevamente a competir en sus estados de origen por distintas posiciones, desde lo que puede ser una presidencia municipal o una diputación local o una gubernatura y otras más que están esperando también su oportunidad para hacerlo. En cuanto usted, como lo ha hecho, se concretice lo que es la contienda electoral con nuestras candidatas y nuestros candidatos, habrá de recorrer no nada más su distrito, con compromiso, rindiendo cuentas y diciendo que quiere seguir trabajando por el bienestar de cada uno de ellos, sino sumándonos a cada una de nuestras candidatas y candidatos como nos lo ha pedido. En cada una de ellas y de ellos encuentra usted valientes combatientes, guerreras y guerreros que estoy seguro habrán de dar la batalla por lo que son nuestras convicciones y nuestro deseo de seguir trabajando en beneficio del país a través de nuestro partido. Quisiera, señor presidente, que nos diera oportunidad de que escucháramos a nuestro amigo Alejandro Moreno Cárdenas. Él ha venido queriendo estrechar la mano de cada una y de cada uno de nosotros, sobre todo porque ha sido un gran compañero en estos años y no merece más que de nosotros nuestro afecto y nuestro respeto, pero adicionalmente nuestro apoyo. En Campeche nos tendrá a su lado, siempre trabajando para consolidar las mejores ideas. Pido a nuestro amigo Arturo Escobar que nos permitiera que antes de su intervención pudiera Alejandro dirigirse a nuestras compañeras y compañeros, lo cual le vamos a agradecer en mucho. Adelante, mi querido Alejandro, tus amigos esperan tu participación.